Pero bueno, este es el tour. Ya Junior y su novia se fueron a dejar sus cosas y los han colaborado ahorita. Pero ya empacamos. Dora, buenos días. Bienvenidas un día más al canal. A nuestro día. La pasamos muy feliz, muy agradecida con mi hijo. Muy dichosa de haber disfrutado todo un fin de semana aquí en Las Vegas, Nevada, con el Dolly, mi Junior y Zenny. Más que todo, que la pasamos muy tranquilos, lo divertimos, comimos sabroso. ¿Y qué les puedo decir? Les compartí lo más que yo pude. Y sí, ya empacamos, ya estamos todos bañados, bien maquillada, yo bien arregladita. Y ya el Tolly los ha colaborado aquí un montón. Pero bueno, bastante, dice él. Ya los vamos. Tenemos que hacer check out porque no sé cuánto tiempo los va a tomar para llegar a California. Y el Tolly se ha estado chequeando que no dejemos nada porque usamos mucho este sofá. Y miren, no vinieron a, no por lo que está pasando, no vinieron a hacer limpieza aquí. Estuvimos pidiendo sábanas limpias, toallas limpias y para que el servicio muy bonito. No sé cuánto Junior pagó por este hotel, pero él hizo todo el proceso del hotel, del carro rentado, de todas las invitaciones que él hizo. Él tomó iniciativa en todo. Me siento muy, pero muy feliz y muy agradecida, sobre todo con Dios, por darme esta oportunidad de vivir estos momentos únicos, bonitos. Pero bueno, amigas, miren. Está bonito el clima, pero ya vamos a hacer check out. Les hizo un tour con la cámara y me siento muy, muy feliz. Ya hoy es lunes, ya nuestro último día, se puede decir. ¡Oh! Ya, nuestro último día. Pero sí, muy bonito el hotel. Miren qué bonito se ve. Bien cómodo. ¡Oh, Tolly! ¡Sus amores! Pero bueno, ya el Tolly, mire, todo dejó organizado, Álvaro. Todo, no lo dejó tirado así. Él quiere que las personas que vengan aquí vean agradable, que dejamos todo limpio. Pero bueno, amigas, deseando que tengamos un excelente viaje y sobre todo que lleguemos con bien a casa. Pero sí, dejamos todo limpio. Álvaro se aseguró. Lo más importante. Sí, Álvaro estuvo chequeando todos los rincones que no dejáramos nada. No, pues sí, menos. Sí, ajá. Pero la pasamos muy rico. Hasta mañana, hasta las próximas vacaciones. Si Dios quiere, Dios lo permite. Saludos. Sí, gracias. Sí. Gracias, Junior. Gracias. Y Álvaro, vamos, pero encantados, encantados. Hemos descansado y a la vez hemos disfrutado y caminado y ¿qué se puede decir? Un viaje de verano, unas vacaciones de verano hermosas. Sobre todo que no lo esperábamos, tantas cosas muy bonitas de Junior. Los hizo sentir especial en todo momento. ¿Verdad, Tolly? Junior los colaboró. ¿Íbamos a llamar a la persona que los trajo, que los ayudara? ¿Ah? ¿Oh, hielito? Bueno, vamos a agarrar hielo. Uy, estamos en el... Yo pensé que iba para arriba. Amigas, no sé si es... Este está hasta el 21, piso número 21. Estamos en el 11 ahorita. ¿Está presionado, no? Mira, el Tolly va bien cómodo y fresco. Miren esa camisa que lo compró. Bien bonita. Bonita, bonita. Desde que vine le quiero comprar esta Junior, miren. Es caramel apple de M&M's. Y a él le gusta este. Porque... ¿Ah? ¿Cuánto le va? Sí. Miren qué rico. Le voy a pedir el de M&M.
No creo que se dé risa. Amigos, miren qué bonito está el clima. Miren qué agradable se siente. Acá está Junior. Miren qué bonito se siente. Se siente agradable. Eso, Toli. Vamos a sacar el carro. ¿Sí? Baby. Bebé. Un regalito para ti. ¿Esto? Uh-huh. Acá. Brown. A small caramel frappuccino. Mire, me compré una. Lo pasamos comprando desayuno en el McDonald's. Y me agarré una avena con manzana. Estas son bien ricas. Y Álvaro, un cafecito, no tiene hambre. Mande, mi amor. Y miren qué bonitas piedras. Como estamos en el desierto todavía. Miren aquí. Miren qué belleza. Sí, sí. Eso digo que estamos en el desierto todavía. Ahí está Junior. Venimos a poner gas al carro. Amigas, miren, como vamos de salida, tienen aquí los. No me hagan caso, miren estos. Están bonitos. Ah, sí, están bonitos. Chévere. Están bonitos todos los recuerditos. Sí. Amiga, está haciendo una calor. Salimos a hacer las necesidades, pipi. Poner gas y a comprar algo aquí. Pero está caliente, ¿verdad? Estamos en el desierto todavía. Pero muy felices. Veníamos hablando con Álvaro que qué ricas vacaciones. No lo paramos de decir. Y uno también salió a agarrar bebidas. Oh, sí. No sé. 50 centavos.
6:04 de la tarde. Ay, casi 4. Mami, véngase así. Sí. Vamos a revisar el carro para entregarlo, el carro que yo rentó. Ah, mi cargador no se tocó. Acá está, mi amor. Bueno, revisan el carro y acá está todo bien. Todo bien. ¿Quién está haciendo el checkout? Amigas, miren, tiene placas de Hawái. Está bonito el carro, a Gino le gustó. Thank you so much. Amigas, aquí es donde se rentó el carro. Todos los cobraron, bueno, para rentar ese carro desde el viernes hasta hoy lunes, los cobraron casi $300 a Junior. Y ahorita los están cobrando, los cobraron $15 más de gas porque no tienen suficiente. 14. Pero bueno, $14, $14.99 hoy. Pero bueno, nos dejamos en buenas condiciones. Déjalo así, él va a venir por él y todo. Solo me tenía que asegurar porque él lo chequeó. Oh, ya, yeah, ok. Bueno, ya es. Venimos a agarrar Panda Express. Ya llegamos. Estamos en Cali. ¿Quién es Cali? Estamos en Cali. Estamos en Cali. Rico. Venimos a agarrar nuestra cena. ¿Quieren que Alicia? No. ¿Yo pago? No, Álvaro. ¿Lo vamos de este? No, porque pico mucho. No, es arroz, es no mixteado, es vegetales con arroz, papi. Amigas, qué rico estar en casa los tres juntos. Qué rico, mi mami los hizo el favor de irlos a recoger donde rentamos el carro. Y pasamos, lo llevó a... los hizo el favor de comprar comida, pues. Pero miren qué delicia. Pero bueno, vamos a descansar, a bañarlos y a compartir aquí un ratito. Ahorita la peor. ¡Cuántos días sin verlo a usted! ¡Cuántos días sin verlo! Y él ha sido falta, amigas, el apartamento y nosotros porque mi mami la cuidó por 4 días. Cuidó a la Bella, mi mami. ¡Bello, bello! ¡Bello, hermoso! ¡Ya cenamos, mamá! Le dijo gracias, abuelita Zoila. Gracias, abuelita Zoila. ¿Cómo comió? Zoila, que la cuidé.